¿Cómo actuar ante un accidente? Tenemos que utilizar la aplicación GeoLife. Es tan sencilla de utilizar en el móvil como se ve a continuación. Tenemos que habilitar la ubicación. Se nos muestra un mensaje de que ha sido activada. Reportamos un accidente. Se nos muestran diferentes cuestiones. En primer lugar, introducimos las personas que vemos afectadas. Si existe fuego, si hay niños o no. Y los vehículos implicados en dicho accidente. A continuación, tomamos una foto del suceso. Y, por último, enviamos dicha información. Mientras tanto, en el centro de gestión, un técnico analiza la información que le llega de los diferentes reportes en la aplicación. Como vemos, ahora mismo le ha entrado el nuevo reporte que ha hecho la chica. A través de un modelo predictivo, ha concluido que es grave, por lo que si lo visualiza gráficamente, ve en qué lugar ha sucedido ese hecho, así como la foto asociada al evento. Calcula la ruta más rápida para llegar hasta el lugar del accidente. Como podemos ver, el cálculo de la ruta más rápida es de 7 minutos. Con el nuevo sistema de gestión de la señalización semafórica, se obtendría un menor tiempo, pues se le crearía una onda verde a la ambulancia según su posicionamiento. El proyecto del GeoLife es una nueva forma de gestionar las emergencias a través de modelos predictivos y de la creación de ondas verdes para los servicios de emergencia.